Hola, traveleros, ¿cómo están? Bueno, estoy por acá en el 20 de julio. Como ustedes saben, y si no saben, les cuento, yo estudio enfermería y nos enviaron a hacer una práctica con la Secretaría de Integración Social aquí a este barrio que se llama Bello Horizonte. Nunca vine por acá, vine en la bici y son unas lomas. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, se dieron cuenta en el relive, en el video, que son unas lomas. Pero bueno, ya estamos acá y muy emocionado. Estoy esperando que lleguen mis compañeros y la profesora. Y bueno, ahí les voy contando más o menos qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una feria de salud y les presento a mis compañeros. Saluden. Esa es la profe. ¡Que saluden! Usted ha salido más en mi canal que quién sabe. ¿Se acuerdan la juepuchera? Estoy acá con una guapachera. ¿Guapuchera? ¿Por qué guapuchera? Porque antes había un pececito chiquito que estaba como por todos los canales de Funza que se llamaba el guapucho. Ustedes ya saben que no son funceños, ni funciños, ni funcereños, sino guapacheros. Guapucheros. Estamos haciendo una feria de salud para los trabajadores. Mi stand es sobre cáncer, se llama Tócate y Deja que te toquen. Y lo que estamos haciendo es hablando sobre cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de testículo y cáncer de cuello uterino. Harold, ¿sobre qué están hablando en este stand? Riesgos cardiovasculares. Muy bien. Entonces están hablando, creo que sobre hábitos de vida saludable, ven aquí comida, está bien interesante. No, no usen sal, no usen sal. Muy bien, me parece. Aceite de oliva, por favor. Es muy cara, pero perfecto. Y aquí están hablando sobre pausas activas para los trabajadores y algunas enfermedades como tuberculosis y lavado de manos. ¿Cómo? Entonces, esos son mis compañeros hablando sobre diferentes temas. Esa es mi compañera, la favorita, Lu. Bueno, traveleros, en vista de que no había podido volver a subir videos por el tema del tiempo, decidí mostrarles un poco mi día a día. Entonces, hoy estábamos en un centro adulto mayor y estábamos haciendo una campaña de salud para los trabajadores de ese centro. La práctica está bien interesante, está bien chévere, estamos cuidando a cuidadores. Hola, traveleros, ¿cómo están? Este es el segundo día de esta semana. Ya voy para el sitio de práctica, que es en la localidad de Santa Fe hoy. Y bueno, vamos a ver cómo nos trató hoy. Si ven esta maletota que traigo hoy, es por, bueno, todo lo que tengo que llevar para dar educación sobre salud en el trabajo. Otra zona, estamos en Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, esta vez estamos hablando pues sobre primeros auxilios. Mi stand es sobre heridas y lesiones más comunes. Allá está Lu, saluda Lu. Aquí quemaduras, heridas, fracturas. Aquí están hablando como tal sobre generalidades de primeros auxilios y aquí están hablando sobre cómo actuar frente a crisis emocionales y este tipo de cosas. Bueno, y nos tocó meternos un septimazo porque voy para la universidad y pues tengo que pasar por acá, pero la verdad es que hay mucha gente hasta ahora y no se respeta mucho la ciclorruta, pero bueno, aquí vamos. No, y también que están haciendo reparaciones, como pueden ver. Entonces, pues les toca a veces a los peatones meterse en el bicicarril y pues incómoda. Pero ahí vamos, ojalá terminen estas horas rápido porque ya llevan bastante tiempo haciendo esta vuelta y nada, que la acaban. Pues vamos para la universidad a una reunión de un semillero de investigación. Y el príncipe Salvador llegó a la torre y, como establece el protocolo especializado en liberación de princesas en su versión número 5, él hizo lo que hace cualquier príncipe que va a salvar a una princesa. Empezó a subir la torre, clac, 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 clac. Y cuando estaba a media altura, se dio cuenta de algo extraño. Esa torre tenía puerta. ¿Qué hacer? La respuesta no venía en el PET. Era la primera torre con puerta que veía en su vida. Y como estaba más abajo que arriba, pues bajó. Me gusta hacer en la universidad lo que acaban de ver, que es ir a cuenteros. Y bueno, también tuve reunión del semillero con estas preciosuras. Que ustedes ya han visto en el video, por ejemplo, del picnic. Se los dejo acá.
Caballeros, ya llegué a la casa, segundo día esta semana. Esta semana tenía con festivo, entonces es miércoles. Estoy súper cansado, pero quería mostrarles algo que compré. Esto va a ser como un tipo de unboxing, aunque pues ya creo que en la caja están viendo qué es. A ver si podemos hacer esto con una mano. Mucho, mucho más tarde. Listo, ahora sí ya lo sacamos para acá. Ok, pues yo tengo este monopod, sí, este monopod, que lo uso a veces, pero necesitaba un trípode, entonces hoy pasé a Unilago, me compré este trípode, me salió por 20 mil pesos, sí, y pues está bien cool, entonces lo que hacemos es se abre, se puede ajustar, pues digamos, la altura, por decirlo así, puede quedar así alto, o pues ya si le sacamos todas las paticas, pues queda así y da más estabilidad. Y ya eso les quería mostrar. Caballeros, tercer día de esta semana. Hoy no voy en bici, porque el sitio de práctica de hoy es cerca y mis compañeros parece que van a venir después de la práctica a la casa a hacer un trabajo que tenemos que adelantar, entonces pues si me voy en bici, pues ellos les tocaría llegar acá solo, si no me voy a ir en Transmilenio para poderme venir con ellos cuando salgamos de la práctica. Esta es la experiencia de una niña, muchacha, joven, mujer, que vive en Funza, la juapuchera. Cuéntanos cómo fue llegar hasta Suba desde Funza. Fueron 3 horas de 3 milenios, un intermunicipal y miles fichas de 5 milenios. Gracias. Ok. Bueno, y acá también tenemos, ya ustedes saben, a Lu, saluda a Lu. Ya, Lainis, estábamos hablando de música cristiana, ¿sí? Y Lainis, y ella dice que Filipe es mejor que Rubisky, pueden creer eso. Digo que el negro es muy bueno. A ti ya le gustan los negros. ¿Negros? Sí. Cualquier negro que esté viendo este canal, este video. Cualquier negro que esté viendo este canal, aquí tiene una chica, ella está soltera. Una feria de la salud sobre primeros auxilios, pero esta vez estamos en la localidad de Suba. Suba. Bueno, se acabó este día y finalmente mis compañeros nunca vinieron a la casa, entonces digamos que eché Transmilenio por nada. Gracias, amigos. El día de mañana sí voy a la universidad a clases normalitas, entonces tengo práctica. Entonces, pues, vamos a ver qué nos espera el último día de esta semana en el que empecé a bloguear para contarles a ustedes. Mientras puedo hacer videitos normales, que son los de viajes y aventuras y el tema y la cosa. Bueno, el día de hoy no me ha atrapado muy bien, porque son de esos días que no tienen como pereza de existir, básicamente. Pero bueno, vamos con motivación a la última clase de la semana. Hola, profe. Terminamos esta semana, la primera semana que blogueo, ¿sí? He ido editando a medida que voy grabando, o sea, cada día he editado. Estoy tratando de que el video no quede de más de 10 minutos, pero realmente es muy difícil uno comprimir una semana en 10 minutos. Voy a hacer todo lo posible para que ustedes, pues muchos se quejan que esos videos tan largos, que yo no sé qué, y luego se están viendo series de 10 horas, pero bueno, todo bien. Y bueno, hasta aquí el video entonces de esta semana. ¡Nos vemos! ¡Mamá, sigue la televisión! Esto es YouTube, pendejo. ¿YouTube?